quiero. Tú sabes que a tu mamita y a tu papito les puede ir muy mal si no vas. Y a tu hermanito también. Piénsalo mejor. No, por favor, no les hagas daño. De ti depende que no se vayan a morir. Porque si no vas, los voy a matar. Está bien. Voy a ir a tu garage. Ahí te espero. Parte. No. ¿A dónde vas? No. Vaya, vaya. Parece que tengo doble premio. ¿Gritos? Creo que sí, Vicky. Parecen de Lupita. ¡Lupita! ¡Mi nieta! No se me van a escapar por más que quieran. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Sel, ¿qué haces aquí? Te habías ido con Chema a la plaza. Sí, pero Sel, se me olvidó el celular y me regresé por él. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa, mi amor? No se nos quería hacer daño, señora. ¿Cómo? No es verdad, Itzel. Tú sabes cómo es esta niña de fantasiosa. ¡No somos fantasiosas! ¡No es cierto! ¡Si nos quería hacer daño! ¡Nadie! ¡Cuéntale lo que ¿Qué decir que se has encerrado con estas dos niñas aquí? Este señor me lastimó y dijo que si no iba a correr, iba a matar a mi mamá y a mi papá. ¡Abre el cajón, Arturo! ¡No te atrevas a hacerle nada a mi hija! ¡Ábreme! ¡No te atrevas a hacer nada a mi hija! ¡Yo no puedo estar viviendo con una persona como tú! ¡Mi hija! ¡A mí no me hizo daño! ¡Pero ya hiciste lastimo y mucho! ¡Es un monstruo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mamá! ¡Mamá, mi amor! ¡Mamá, mi amor! ¡Arturo me hizo daño! ¡Me dolió mucho lo que me hizo! ¡Me voy a matar! Tiene derecho a guardar silencio y a un abogado de oficio. Si no puede pagar la defensa. ¡Púdrete en la cárcel, desgraciado! ¡Ya, Sebastián! ¡Te voy a matar! No pueden dejar que este infeliz que le hizo daño a mi hija salga libre. Gracias a la denuncia que hicieron por violación, se iniciará la averiguación en su contra. Pasará mucho tiempo en la cárcel si es encontrado culpable. Permiso. ¡Que se pudra! Thank you.
ese señor recibió su merecido. Y el juez le asignó una larga condena en la cárcel. Recibió su merecido desde que mi papá le dio uno bueno. Bueno, le pegué porque estaba amenazando la integridad de nuestras hijas. Pero no tomes el mensaje equivocado, hijo. Los golpes no son la opción cuando solo se trata de diferencias de opiniones. Entonces, ¿ya puedo jugar con Mario? Sí, hijo. Bueno, si nos disculpan por haberlos tratado tan injustamente. No nos imaginábamos lo que estaba pasando con nuestra hija. Y ahora la vamos a apoyar para sacarla adelante. Por favor, discúlpenos. Claro que los disculpamos. Lo importante es que le digamos a nuestros hijos que tienen que cuidarse, que no deben fiarse de un extraño ni aceptarle nada, y mucho menos estar a solas, quien quiera que este sea. Nos sentimos muy orgullosos de ti, hijita, porque viste el peligro y supiste reaccionar de manera correcta. Sí, amiguita. Me salvaste. Pues comamos, porque hoy preparé mi mole en pipián mejor que nunca. Sí, 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 y hay tortillitas también, ¿eh? El 60% de los ataques sexuales que sufren nuestros hijos provienen de familiares o conocidos. Que no nos dé miedo que a veces nuestros hijos sean groseros con personas mayores. Están haciendo lo correcto, porque jamás deben de aceptar nada que provenga de gente que es conocida, pero que en realidad no sabemos quiénes son. No porque nuestros hijos sean pequeños, no tienen palabra y no hacen lo correcto. Como adultos, es nuestra obligación escucharlos, creerles, apoyarlos y actuar en consecuencia. Los niños son presas fáciles de gente sin escrúpulos porque no tienen malicia. Nunca inventan nada acerca de este tema porque tienen muy poca información sexual. Eduquemos a nuestros hijos repitiéndoles una y mil veces que no deben aceptar regalos, ni quedarse a solas con nadie para que no lo lastimen con el pretexto de regalarles dulces y chocolates.